Cuando alguien ha comprendido que los pensamientos no pueden comprender nada, porque un pensamiento no es nada más que un objeto, y cuando alguien ha llegado a experimentar que no existe tal cosa como la personalidad, entonces el silencio profundo en el que todos los pensamientos se disuelven, y por tanto también el mundo, se abre paso. Cualquiera que haya llegado tan lejos, no tiene que hacer nada más. Al principio, el silencio puede ser coloreado por la ausencia de pensamientos. Es como cuando un cuadro que ha sido colgado en una pared durante muchos años se retira. Un día la persona que vive allí descuelga el cuadro y tú entras, ¿qué es lo que ves? Al principio no ves la pared, ves la ausencia del cuadro. Gradualmente, los síntomas de la gran armonía llegan. Un profundo sentimiento de paz, de calidez, una sensación de que todo está bien, surge del corazón. Este sentimiento que va y viene, no es el absoluto, no es lo desconocido, sino que es una manifestación, es como los primeros rayos de la aurora que aparecen sobre el horizonte. Por encima de todo, no debes permitir que la personalidad, los hábitos automáticos, te metan prisa, y desees que tiene que suceder ahora. Siempre que hay alguna noción de ahora, estás todavía atrapado en el tiempo, por lo tanto en la mente, y la realización nunca puede tener lugar en la mente. Tienes que darte cuenta constantemente de eso. Por lo tanto, solo tienes que permitir que ese sentimiento cálido y suave arrastre los últimos restos de personalidad, volar como una pluma de luz en un suspiro casi imperceptible en una noche serena. Ya no afrontamos más los problemas con todo tipo de ideas. Ya no creemos en nuestro conocimiento, nuestra memoria o experiencias, sino que los abordamos vacíos y desnudos. Todo lo demás ocurre por sí mismo. En un principio, para nuestra gran sorpresa, parece que el mundo se cuida de sí mismo, la idea correcta llega en el momento justo, no sabemos de dónde, pero ya no nos preocupamos más de eso. Las acciones suceden sin esfuerzo, porque ya no hay nadie que las esté llevando a cabo, los budistas zen dicen que la tarea se hace sola. Cuando uno de nuestros condiscípulos le preguntó al gurú, ¿cómo puedo llegar a ser digno de ti?, la respuesta inmediata fue, por tu muerte. Por supuesto, no del cuerpo, sino de la personalidad. El pensamiento y el sentimiento nunca pueden comprender lo infinito, por lo tanto, tienen que desaparecer. La personalidad y el sentimiento del yo tienen que desaparecer, morir, disolverse en la apacible armonía que surge en la vacuidad del espíritu. El yo no es más que una invención. No hay tal yo, y usted nunca ha hecho nada en su vida. Las cosas se hacen por sí mismas. Usted es el testigo de los movimientos del cuerpo, también del movimiento de lo que llama su voluntad, y que posiblemente precede a la acción. Usted es, lo quiera o no, y sin ningún esfuerzo, el testigo de los pensamientos y sentimientos pasajeros. Y usted es, y esta es la cosa más importante que ver, también siempre el testigo de ese yo pensamiento que usted añade como una cola detrás de un pensamiento, un sentimiento, una percepción o una acción. El yo pensamiento es solo un pensamiento, similar al pensamiento de un sobrino o sobrina, o de la Torre Eiffel. Es una cazuela en la fila de cazuelas sobre un estante de la cocina. Usted no es más yo cazuela, de lo que usted es las demás cazuelas grandes y pequeñas. Por lo tanto, no hay manera de actuar en la vida diaria. Lo único que hay que hacer es ver exactamente eso. No hay nadie que se comporte de esta manera o de esa manera. Usted nunca ha hecho nada, y lo único que tiene que suceder para ser conscientemente la libertad que usted siempre ha sido, es retirar el yo proyección de las actividades, el cuerpo, los sentidos, el pensar y el sentir.